La muerte siempre ha conmovido el espíritu del hombre. En la costa africana y el Congo, la veneración a los muertos extiende un puente entre los vivos y el más allá. En el culto del palo Congo, este puente no es tan solo un sentimiento. Se concreta con la mediación de la ganga, centro de poder del palero, constituido de huesos y cráneos humanos para conseguir el tránsito de energías del mundo de los muertos al mundo de los vivos, usándolo en su propio provecho. Pero el puente no discrimina y el practicante del palo tiene acceso tanto al bien como al mal. En Brasil, Venezuela, Colombia, Panamá y el resto de las islas del Caribe se practican en la actualidad los milenarios ritos del palo Congo, los cuales llevaremos a ustedes en esta miniserie decidida a revelar la cruda realidad de estas prácticas que se debaten entre el bien y el mal. La luz y la oscuridad siempre han conmovido el espacio racional del hombre. Diversidad de cultos y veneraciones perduran hasta nuestros días. El palo mayombe es el lazo entre la luz y la oscuridad. Mucho se ha hablado de la veneración a los muertos, del culto a los desaparecidos, de la vida después de la vida. Cuando hago una evolución aquí en mi prenda, no me arrepiento ni lo siento, porque yo hago lo que mi ganga, mi prenda, mi muerto me autoriza a hacer. Dice si yari yari mata, yari mata, si yari yari, marrayo pata, fama coco. Yo he fumado cheche, va nunca leca. Yo juré un ganga. En Cuba está el corazón de una religión que salió de África y encontró refugio para germinar y expandirse por el mundo. Por eso la isla y los orichas hicieron una elección mutua, la de coexistir y ayudarse. Los orichas rigen los destinos de los hombres. Son divinidades tan parecidas a los humanos que poseen virtudes y defectos. Para los devotos de Leguá, Okun, Ochosi, Obatalá, Oya, Babaluayé, Yemayá, Ochun, Orula y Changó, la fe es un acto cotidiano, reflejo de una necesidad ancestral del hombre de creer y arraigarse en la espiritualidad de la existencia humana. Y no hay milagros sin asombro. Y aquí están los orichas, con sus ofrendas, sus ceremonias, sus cantos y bailes,
para acompañar a sus hijos en el complicado entramado de la vida, afianzándonos la salud, la estabilidad y la firmeza. Changó es dueño de los tambores. Las vibraciones revitalizan el cuerpo, sintonizando a través del canto y el baile a orichas y santeros. Por eso es de obligado cumplimiento que todo iniciado se presente formalmente ante los sagrados tambores para rendirle tributo y pleitesía ancestral. Solo después el santero está facultado para asistir y bailar en los huemileres o fiesta de los orichas. Tambores añá o tambores sagrados son los tambores que en Nigeria se le tocaban a Changó y a Igbo. A Cuba estos tambores llegan entre la década de 1840-1850. Llegan los tambores, no, llega su fabricante, su hacedor, que era Añabi y Atanda, que lograron hacer los primeros juegos de tambores en la Villa de Regla. Ya en Cuba se tocaban otros tambores y los yavoces o los iniciados se presentaban en estos tambores. Pero a partir de que se construyen los primeros tambores añá, en este caso los de Changó Tedún, con otro nombre que no se dice aquí porque es un nombre bastante feo, todos los yavoces se empezaron a presentar en estos tambores. A partir de este siglo, el tambor añá es el tambor sagrado. Añá quiere decir palabra sagrada, no tiene traducción al español. Si no se presenta uno en el tambor añá, no está presentado al tambor, que no era así antiguamente.
Bueno, y soy hija de Changó porque me gusta mucho bailar, me gusta ponerme ropas de su color. Decir de vez en cuando una mentirita piadosa, es decir, para salvarme yo misma de la mentira que digo, que no la puedo decir. Me gustan mucho los tambores y vaya, una expresión fuerte que tengo de carácter. Y él me quitó el baile porque yo amanecí en la calle todos los días. Bueno, lo que más yo admiro en él es que es muy lindo, muy fuerte su vestimenta y cómo es él. Yo era de las personas que entraba, por ejemplo, salía del cabaret y terminaba en Las Vegas hasta por la mañana, a las 8, a las 9 de la mañana yo salía. No, no fue una soberbia, simplemente fui a encender el fogón y no me di cuenta que estaba encendido y me quemé la mano. Pero se me desapareció sola. Pienso yo que a lo mejor es un castigo o una prueba que él me quiso dar. Me pasan un telegrama de Riviera, preséntese con ropa de ensayo y voy a Riviera. Yo ensayé. Beber, porque los hijos de Chacón son un poco bebedores también. No mucho, pero bueno, cuando se presenta la cocina. Somos muy buenas personas, muy buenos amigos de las personas, de las amistades. Y yo he tenido muchas pruebas de él. Pero antes de yo de terminar el ensayo, yo me caí y me fracturé el pie. Más nunca en la vida yo me pude poner un tacón alto. Yo he tenido una situación, por ejemplo, de X, y le he pedido a él, hey papá, mire, este y esto, y me la ha concedido. Entonces son pruebas que él me ha dado. Durante la presentación ante los tambores sagrados, la persona iniciada lleva ofrendas, se canta y el iniciado baila, siempre acompañado por sus padrinos. Las energías se reservan para el final, cuando se le canta a la oricha tutelar, en este caso, Changó. Esta ceremonia es clave para saber si el oricha bajará por su cabeza. Cho, 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 papi, y a la lacho. Bueno, yo llegué al santo porque yo era una persona muy incrédula y vaya, me decían, no, desde niña, tienes que hacerte santo. Y yo decía, pero ¿quién dice que yo me tengo que hacer santo? Entonces cada vez que yo decía eso, yo soñaba que yo veía a Santa Bárbara que me daba con un bate en la cabeza. Ahora hay momentos en que uno se pone violenta y esas son características de él mismo. Que me hace, vaya, no me gusta que me mande mucho, entonces me violento. En un tambor vestida de negro, todo el mundo me decía, pero muchachita, ¿cómo tú viniste así? Te van a ripiar, te van a... Entonces yo tenía miedo, cogí y me fui para el final de la casa. Entré y me puse en el patio, pero cuando empezó a llegar el público y se montó
aquel Changó, que era un señor mayor, fue directamente a donde yo estaba, que yo estaba en el patio. Me cubrió con una manta y me dijo: fíjate, estoy cansado de que tú digas que no te quieres hacer santo, que quién te dice. Yo te voy a dar una prueba que tú solita vas a ir. Vas a perder mucha sangre, o por un accidente, una puñalada, cualquier cosa, pero vas a perder sangre. Hay veces uno tiene un ahijado que le hace una cosa y entonces el ahijado comete desobediencia. Y entonces ya uno se pone bravo, se violenta, porque esto no es así, esto es así. No es que se le dé golpe ni nada, pero se le puede poner un castigo al ahijado. Por ejemplo, el castigo que te voy a poner es que le dé 2 gallos a Changó. Sentada en un hotel en La Habana Vieja, yo vivía en La Habana Vieja, me levanto y me dice el muchacho: Carmen, ¿tú viste cómo tú estás? Yo bañada en sangre, tinta en sangre. Bueno, yo no me sentía mal, no tenía ningún problema. Digo, bueno, me fui para mi casa, me llevaron al hospital, me hicieron un legrado diagnóstico, no tenía embarazo, no tenía nada, no me sentía mal. Me pusieron transfusión de sangre y aquello no se me cerraba. Aquello era una pila abierta. Como castigo, que le dé 2 gallos a Changó. Si no lo da, son sus problemas de él. Changó sabrá lo que tiene que hacer con él. Yo tengo una Virgen de Santa Bárbara en mi casa. Digo, bueno, si esa es la prueba que dice que me va a dar para que yo me haga santo, está bien, yo me lo voy a hacer. Póngale este mamey allí. Aquello fue remedio santo, como si me hubieran puesto un tapón. Porque él no está cumplimentando una obra que se le mandó para su misma salvación de él. Amala goite, 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 amala
No hay culto a los orichas sin el baile, sin el canto y sin la música. Estos elementos están presentes en todas las ceremonias privadas o de conocimiento público. El efecto es depurativo, alcanzando el punto máximo, cuando el santero cae en trance y se hace posible que baje el oricha al huemilere para conversar con sus hijos y aleyos. Esta es otra de las formas en que el santero y el oricha se comunican. Yoruba, se piensa, se dice que cuando un ser abandona la tierra, va a Araonu, allí, Olordumare, Onibodé, eligen quién puede venir de nuevo a la tierra. Y el que sus actitudes, sus acciones no hayan sido las mejores, vuelven a la tierra y reencarnan en animales, chivos, carneros, caballos, gallina, gallos, palomas, o sea, todo lo que está compuesto del sacrificio. Y como se necesita una entidad, se necesita un ego, una deidad que vuelva a subir a la tierra, por eso es que se sacrifica un animal. Para que el ego, la deidad espírita que está dentro de ese animal, comunique lo bueno que pedimos y de paso lo baje a la tierra y como un bien pueda reencarnar de nuevo en un ser humano. Yo le doy este tambor a Changó porque, bueno, yo quiero cambiar de casa para ver si por mediación de este tambor que yo le doy a él, él me ayuda a conseguir la casa. Que me dijo que sí, que me iba a ayudar, que le diera el añá. Yo tengo tanta fe y tanta cosa en ese señor que, por favor, yo le digo, el señor, él es el dueño de mi casa, el que vive en mi casa, el que más dice allí. Oh,
mujeriego, pendenciero, busca bronca, desobediente, rumboso, mentiroso, formal, jugador, guerrero, adivino, curandero, bonito, glotón, come candela, tramposo, odiado, amado, andrajoso, pulcro, humilde, rey de Oyó, rey de los Arará, rey de los Congos, de África, de Cuba. La muerte siempre ha conmovido el espíritu del hombre. En la costa africana y el Congo, la veneración a los muertos extiende un puente entre los vivos y el más allá. En el culto del palo Congo, este puente no es tan solo un sentimiento. Se concreta con la mediación de la ganga, centro de poder del palero, constituido de huesos y cráneos humanos para conseguir el tránsito de energías del mundo de los muertos al mundo de los vivos, usándolo en su propio pies. El palo mayombe es el lazo entre la luz y la oscuridad. Mucho se ha hablado de la veneración a los muertos, del culto a los desaparecidos, de la vida después de la vida. Cuando hago una evolución aquí en mi prenda, no me arrepiento ni lo siento, porque yo hago lo que mi ganga, mi prenda, mi muerto me autoriza a hacer. Dice si yari yari mata, yari mata, si yari yari, marrayo pata, samacoco. Provecho. Pero el puente no discrimina y el practicante del palo tiene acceso tanto al bien como al mal. En Brasil, Venezuela, Colombia, Panamá y el resto de las islas del Caribe se practican en la actualidad los milenarios ritos del palo Congo, los cuales llevaremos a ustedes en esta miniserie decidida a revelar la cruda realidad de estas prácticas que se debaten entre el bien y el mal. La luz y la oscuridad siempre han conmovido el espacio racional del hombre. Diversidad de cultos y veneraciones perduran hasta nuestros días. Yo fumé cheche, va nunca leca. Yo juré un ganga.